Y anoche comenzó la final del torneo asociativo entre Sportivo Bolívar e Indú. Los primeros dos juegos de la serie final se jugaron en la boutique de Villa Domínguez ante un gran marco de público que se llegó al estadio Alfredo Omar Alí para vivir los primeros dos partidos de la serie, que finalmente sigue igualada porque en categoría U15 la victoria fue para el conjunto de Indú por 90-65. Y luego en el segundo partido de la noche el conjunto de Martín Polo López se llevó una importante victoria para igualar las cosas y quedar bien parado de cara al encuentro, a los próximos dos encuentros del jueves, el de U17 y el de Primera División, que podrían definir las cosas tanto para Bolívar o para Indú. Un gran primer tiempo del equipo de la U19 de Sportivo Bolívar, con todas sus figuras en su máximo esplendor, como aquí veíamos el tiro de Alan Moreno, también Matías Cuevas jugó muy bien, y otro que apareció y en los partidos importantes, Carlos Altamirano, un gran refuerzo que trajo Martín Polo López. Aquí vemos el ingreso de Cristian Cardo, el mundialista que viene de jugar con el mundial, con la selección argentina, el mundial U17 de la categoría. En el complemento, Indú hoy jugó muy bien, achicando la brecha a tan solo 8 unidades. Sin embargo, después Bolívar apareció nuevamente en el último cuarto, todo su máximo esplendor para nuevamente devolverle la tranquilidad a todo el pueblo de Villa Domínguez, acá con un triple de Matías Cueva que prácticamente sentenciaba la historia del encuentro, que Bolívar se llevó por 89-78, un triunfo que deja muy buenas expectativas de cara al jueves, donde U17 y Primera División jugarán los próximos dos partidos de la serie que ya podría definir al campeón del asociativo.